6 de diciembre anduve a bien ir a la ciudad de Los Ángeles, Sacramento, San Francisco. Estuve recorriendo algunas ciudades de los Estados Unidos viendo opciones de compra. Si bien es cierto, es un ayuntamiento que ha sido castigado por la cuestión económica y que ahora ejercemos un presupuesto un poquito más amplio y que va a ser cercano a los 1,000 millones de pesos, también es cierto que no estamos para tirar. Pero sí, informarles, por ejemplo, este equipamiento que ustedes ven aquí, pueden verlo. Aquí en México, este es seminuevo, aquí en México su costo es de 97 mil pesos masiva. Por unidad. Incluye las botas, por ahí les mandé unas fotos, ya por ahí están las botas. Entonces, pues gana calidad, es la mejor calidad que existe. Que es lo que nos está preocupando ahorita, de los equipos que dejó la pasada administración ya están radiados. Los bomberos ya no se pueden meter tanto a los incendios porque se pueden quemar. Son industriales. Les llegó la radiación, no se quemaron, pero ya están todos en ya no hay blindaje. ¿Y por qué se rompieron? Porque son industriales. Los hicieron pasar la compra como equipo profesional, ahorita les explico. Pero prácticamente compraron equipo industrial. O sea, equipo para brigadista, no para bombero. Entonces. Pero ahorita como estoy, a bajar de peso chingón. Y se para solo. Me voy a meter así. Póntelo tú, Pacheco, para verte. Y lo que traía de mi tamaño de regidor. Sí. Esta es una. Esa es la mejor marca que existe. Layo. La mejor marca que existe. Y este, el precio aquí en México es de 97 mil pesos masiva. Esos son los cascos de bombero. Y bien, estos equipos son a nivel profesional porque cuentan con estas barreras de humedad. Aquí por dentro, todo este foro son barreras de humedad. Es decir, no les pasa absolutamente nada a los bomberos a una radiación de 1400 grados centígrados. Es otro su profesión. Quizás se les acerca realmente encendedor. Se quema. Y este equipo, la verdad, es el más certificado que existe. No hay más mejor equipo que este. Y viendo que aquí cuesta esa cantidad económica, y viendo que este no es nuevo, prácticamente sí no es nuevo, no es salido de la tienda, y tenemos 114 bomberos, y tenemos que equipar a 114 bomberos. Y en ese sentido, pues no hay el dinero, no hay el recurso. Imagínate, a 97 mil masiva, en 114 bomberos, tendrán un aprox de 16 millones de pesos. Desde ahí ya no nos cuadra. Y este, así como lo traemos aquí, lo pude conseguir en 60 dólares. Hay que comprarlos ahorita para que salgan más baratos. Entonces se acordó con el presidente de que se van a comprar, y con el presidente y con el director de Protección Civil, se van a comprar sus equipos seminuevos. Lo digo desde ahorita porque a lo mejor va a haber alguna crítica de que no hemos comprado nuevos, pero la intención es equiparlos. ¿Y nuevos, cuánto dices que sale? 97 mil pesos más o menos. Cada uno. Y esto los conseguí en Sacramento, California. ¿Cuánto sería? 1200 años. ¿Con una vida útil para cuánto? Tiene una vida útil de unos 5 o 6 años. ¿Y un renuevo cuánto? Unos 10 años. Pero el precio es excesivamente caro. Muy, muy caro. Sí hay unidades de Protección Civil que sí lo tienen, como lo viene siendo
prácticamente Zapopan, Guadalajara, Monterrey y el más. Me debo decir que a lo mejor Tlajomulco y Tlaquepaque tienen alguna parte. En ese sentido, esto es lo que. Aparte que les hicieron unas fotografías, no sé si. Sí. ¿Sí ya las viste, Francisco? Sí. Viene unas motobombas, no sé si vieron las fotografías. Viene un par de ambulancias 2012 Mercedes-Benz, porque la norma dice: los incendios en bomberos se dividen en primero, segundo, tercero y cuarto. El primero es incendio en fábrica y en casa. El tercero son choques con prensados. Entonces, nosotros en Tonalá no estamos cumpliendo la norma, porque dice la norma internacional de bomberos que debe de salir el primer servicio, que sí lo tenemos, es una motobomba con 7 bomberos a bordo, con su ambulancia para la atención de los bomberos, no de la población. Porque se pueden quemar, se pueden desmayar, pueden tragar humo y pueden sufrir consecuencias cardíacas. Entonces, nos dice la norma que arranca el primer servicio y arranca su ambulancia, muy independiente de servicios médicos. Entonces, este par de ambulancias que estamos viendo, vendrán a reforzar esa situación en bomberos para que podamos cumplir con la norma. ¿Y cuánto cuestan? ¿Nos la van a vender también? Sí. Ahorita les indico, les informo cómo está la estación. Vienen dos motobombas, ¿ya las viste? ¿Ya las viste, regidor? Sí, está bien. Vienen dos motobombas, pues nuevas no son, porque una motobomba nueva está cerca de los 5 millones de pesos. Y vienen en foto, se las pasé en video. Sí, acá están. Vienen dos equipos de estricación HURST. ¿Cuáles son esos? Que cuando chocan y se desbaratan los vehículos, entran los equipos para poder enderezar y sacar a las personas. Vienen dos equipos. ¿Dos quijadas? Actualmente tenemos unas quijadas solamente, y esas quijadas yo me las traje desde hace como 10 años. ¿Sabes? Y las traje de donde mismo. Y ahí sirven y están trabajando. Entonces, en ese sentido, les informo a ustedes, eso es lo que fuimos a ver a Estados Unidos, esos equipos, las motobombas, las ambulancias, y por ahí, de pasada, me regalaron un camión para lo de la luz, ya se los mandé, ¿no se lo vieron? ¿Cómo se llama? Pelicano. Pelicano. ¿Es el amarillo? Es un blanco. Por ahí, ¿sí lo checaron en el celular? Tienen las ambulancias, ajá, el equipo, el de bomberos, el de ¿es luz en amarillo? No, es un blanco, ahí te va, ahí te va. Es este, ahí te va. Ya les llegó. Al grupo, ¿no estás en el grupo? Sí, sí, está. Sí. ¿Cómo suena el otro teléfono que tenía? ¿Es el mismo? Sí, está, mire. Pero no me ha llegado. De todos modos. ¿Sí tienes la siguiente seña? Si ustedes se basan en las imágenes, chequen la ambulancia. Me la traje manejando desde San Francisco hasta Los Ángeles para subir al aeropuerto. Ahí la dejé en Los Ángeles. Pero chequen qué calidad, es una Mercedes. Son dos Mercedes. Es que allá manejan como
claro. O sea, ya están muy buenos, ellos tienen cierto tiempo de uso y ya, o sea, o se usan o no se usan, ya no están de bajo. Entonces, todo se redondea a una compra que, pues a lo mejor no se realiza toda, pero los 120 equipos de bombero con cascos amarillos, negros y de este color, totalmente seminuevos, las dos ambulancias, las dos motobombas, dos equipos HURST, H-U-R-S-T, HURST, de hidráulicos, que le llaman aquí quijadas de la vida, seminuevos también, pero sí sirven, pero están en perfecto estado. Viene una cascada. ¿Cuál es la cascada? La que les llena los tanques a los bomberos de aire comprimido. Viene una cascada portátil por los para abastecer de aire a los bomberos en los tanques que se viene una cascada. Los bomberos llenan sus tanques por una cuenta a una empresa privada y les cobran 200, 300 pesos por tanque. Y Guadalajara, Zapopan, que son los que tienen la que parte, no nos llenan ya nosotros. Entonces aquí el bombero pone de su lana para entrar. Esa cascada aquí cuesta cerca de 700 mil pesos. Esa cascada, eso cuesta. Entonces viene esa cascada, todo viene por la cantidad de 2 millones de pesos. Entonces nos vamos a basar, yo dije al presidente, si no los tenemos, en pagos, esto urge. Y urge una motobomba. Y urge las dos quijadas de la vida y la cascada para que los bomberos empiecen a tener su propia cascada de bomberos para ir a sus propios aires. Sí, sí hay la voluntad de hacerlo. Nos vamos a reunir esta semana que viene con el tesorero para ver la forma de pago. Viene una factura, ojo, y eso sí hay que ser claros, ese equipo se mueve, no es nada. Pues si fuera muy alta, sobre todo los camiones y las ambulancias. Pues ya los he traído de allá, y aquí han durado hasta 7 años después. O sea, los he comprado con la misma persona cuando fui director, y han durado 7 años. Y actualmente la mayoría del equipo que traje es el que quieren en bomberos, todas las cosas. Y es de los que se están prestando, porque ni siquiera tienen uno para cada quien. Entonces, la verdad es que tenemos que empezar a equiparnos también. El día que se nos queme un bombero, vamos a andar ahí sacando chispas de todos lados. Tenemos que equiparnos. No sé si tengan alguna opinión, regidor. Igual, presidente, pues sí, fue muy importante, trascendente el trabajo que realizó en Estados Unidos. Lo ideal, lo deseable sería que pues, tuviéramos la oportunidad de manera directa de adquirir equipos nuevos, pero bueno, no hay presupuesto que alcance para hacerlo. Y sin embargo, creo que viene a resolver de forma inmediata muchas de las necesidades que tienen las áreas de protección civil y con esta gran responsabilidad que tenemos nosotros pues de brindarle equipamiento y seguridad para el desempeño de sus funciones. De mi parte, se lo he manifestado siempre, con el apoyo y el respaldo para esta comisión y por supuesto para las actividades que se realizan dentro de la misma. Y si se puede rascar un poquito más de presupuesto en lo que sea necesario para el área, si no se entrega los 2 millones, pues tratar de buscar algunas otras partidas de reasignación para que se pueda completar el equipo de la adquisición. Bien, pues me sumo a la propuesta que hace mi compañera directora Monta. Yo creo que para la cuestión de seguridad, no hay que estimar dinero. Esto viene siendo una aspirina, así como viene siendo una aspirina, pero necesaria para poder cubrir las necesidades y las normas. Quizás no sean las apropiadas, pero pues sí necesarias. Entonces, no hay otra cosa más que echarle para adelante y
pues, seguir insistiendo en la protección para los compañeros. O sea que es una área muy importante y necesaria para proteger a la ciudadanía. No tenemos el dinero necesario para ir a la voluntad y ir a cuenta. A veces hay que llegarnos, pero están arrumados. Pues esto es falta de sensibilidad entre la gente. Se está haciendo un esfuerzo muy fuerte, para entregar a la gente y aclarar que no son equipos nuevos. Sí, sí, para chamaquearnos a él y se van comprando. Pero yo no les doy ningún defecto. No. Están disponibles para mejora. No sé si exista un control de calidad o alguna cosa que para que te diga un soporte técnico en ese sentido, para evitar murmuraciones, ¿sí? ¿Alguien especialista o algo? No, el DG, sí, o algo yo sé. Sí, sin problema. Que se traiga para que nos sirva. ¿Sí? No. No, yo entiendo ese sentido. No, no, resguardar, sí. Lo que mencioné anterior es importante, el que tengamos un soporte técnico, un control de calidad. De que no nos estamos trayendo un equipo que ya no está en función, que no les va a servir. Sí, ¿no? Que lo avale técnicamente, ¿sabes qué? Y tiene una durabilidad todavía de tantos años, ¿no? Y sería importante, regidor, que hicieran una comparación, a lo mejor si nos llegan a presentar una tabla comparativa de cuánto es lo que vamos, qué compramos, ya lógicamente en uso, y cuánto cuesta el mismo equipamiento, para que tengamos una diferencia, ¿sabe qué? Estamos ahorrando tanto presupuesto, pero estamos equipando al municipio con algo que todavía funciona y que no viene a resolver. Que está dentro de las normas. Sí, claro, está dentro de las normas, con lo que mencionó el director Río, pero se hace una tabla comparativa de cuánto me sale nuevo en este país, a lo mejor, o con algunas empresas, cuánto es el sí, ya tengo las cotizaciones. Y cuánto estamos haciendo por las decisiones con este trabajo que se realizó de intermediaciones con empresas de Estados Unidos. Sí, cuando tuve la oportunidad de ver tu presupuesto del equipo de casi 15 millones o un poquito más. Y ahorita, ¿cuál es la situación? Es que hay bomberos que no tienen. No les saque las botas porque son muy pesadas, pero los pueden ver en las fotografías. Vienen con todas sus botas, ¿sabes? Vienen completos los equipos. Y esto es lo que. Esto fue lo que los días que me puse son los que trabajé para tener esto. Yo no le veo ningún defecto ni al casco, la verdad es que. Como dices tú, hay normas de calidad, sí. Y hay que interpretarle. Mi situación y mi preocupación es esa, de que no nos quieran exhibir en el sentido no, de. No, en ese sentido de exhibir, con todo respeto, yo les digo igual, yo asumo la total responsabilidad, sin ningún problema. Porque yo sé, yo conozco del tema, tengo junto más de 20 años en este trabajo. Actualmente mi empresa se dedica a cosas relacionadas con esto, entonces, pues, y decirles e informarles, pues, que a mí me ha llamado gente de empresas grandísimas para me contratan como asesor para decirles las cuestiones de seguridad. Y he aprovechado siempre para decir, pues, soy ingeniero. Ya me llegó mi título, así que ya soy ingeniero en protección civil. Y esto a mí me da mucha alegría. Mucha alegría. Y estamos al frente, estoy al frente de una dependencia que me gusta toda la vida. ¿Cómo es que son? Se llaman neoyorquinos. Ah, neoyorquinas. El casco se llama neoyorquinos. Pero la verdad dices que Lion, ¿no? Este es Lion. ¿Lion? Lion. Sí, escribe León. Pero es la mejor marca que. Es la marca que trae Zapopan, Guadalajara. Sí. ¿Y todo el equipo está en este estatus? Sí. Sí. Una pregunta, Río. Cuando dices que la otra vez, cuando tú como director conseguiste ese equipo, en su momento cuando lo aprobaron, la compra y todo, ¿no te requirieron pues algo como lo que comentaron los jugadores? No. Que sea como un aval. Pero te puedo decir una cosa: no hay mejor aval que los 30 que traje, todavía los traen. Sí. ¿Sí? Sí, no, es que lo mencionamos no porque sí, no porque no que ustedes, no porque dudemos ustedes, así es, no, sino por el golpeteo político que nos puede dar a todo, incluso a toda la administración, a todo el pleno del ayuntamiento les puede golpetear. Si luego empiezan a un exhibidor de algo, que manden a como ampararse a lo mejor hasta dentro de
Claro, claro, así debe decir. Con la ficha de que era y empezar. Es que quizás somos la comisión, solo estamos dándote el apoyo. Entonces todos estamos involucrados. Sí, porque pues te va a subir esto al pleno y ahí es donde puede haber el. Me parte, porque por decir así, surge un incendio o un siniestro y vaya, se pone un bombero por el equipo usado. Este equipo es mucho mejor que el que tienen actualmente. Ah, no, sí. 10 veces. Ah, claro, pues tú sabes, pero tú sabes realmente. Pero es el técnico. Ajá, en esto. Ahorita tenemos unos cascos Bullard ya más viejos que. Sí. De moto, ¿qué? Casi sí, mejor. De los chiquitos amarillos usan mismo. Casi de los que usan los niños. Por decir que traen. La verdad, no traen equipo. Hemos estado este diciembre y este enero fueron cuestiones de muchos incendios en casa. Las famosas líneas cuestionadas por quedarnos sin agua. Y una de las motobombas que viene trae 10.000 litros de agua. Funciona como pipa para transportar esa cantidad. Pero a la hora de trabajar. Está excelente. Bien, pues yo no tengo más que comentar más que. Sí, pues darle para adelante, nada más con esa aclaración, pues, en lo personal. No sé si Marta se sume también, así se mantiene, ¿no? Nada más lo hacemos por cuidar la imagen, ¿sí? Porque somos parte de la comisión, hay un número de datos, no es consejo de tu buena voluntad, pues, ya, ¿no? Pero para tener conforme a lo que Marta le trajo, bien. Informar es que hubo una, un decomiso de 73 kilos de pirotecnia. No es nada. Eso es poco. ¿Cuánto? 73 kilos. No, pues si no es nada de. ¿Recomisaron? En los tianguis, en las papelerías. Sí, sí, es poco. Lo que trae es una parroquia. En un día y en una noche. ¿No? Yo creo que no es tan importante la cuestión operativa, sino la falta de cultura de la gente. Este riesgo tan peligroso. Porque sí, porque yo la verdad sí veía en el internet y están, ¡ay, que están tronando los peces! A ver, ¿a qué hora deja de tronar? Pero bueno. Y con el dictamen, regidor, no sé, es que no recuerdo que se haya ingresado. Que vamos a meter un punto de acuerdo, no dictamen, perdón, un punto de acuerdo y un exo, no lo hicimos, ¿verdad? No, no lo hicimos. Hay que meterlo porque sí, ya cualquier negocio te vende pólvora, ¿no? Y hay unos que les llaman cara de diablo, que cuando truenan, están así en este vuelo. Y tienen cara de la cara. Y la cara de diablo. No, 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 te amputan. De hecho, salió en la televisión salió en Canal 4 un cuate que prende una de esas de cara de diablo. Pero en cuanto le prendió le tronó, no sirvieron, salió mucho y se quedó sin mano. De la mano que lo tenía sujeto, le prende, le truena en ese momento y se ve como la mano totalmente se le despedazó. Entonces se arruinó en campo. Entonces, son situaciones de riesgo que la gente no mide, que no sabe ni que realmente la pirotecnia es. Yo en su momento cuando fui director de Protección Civil aprobé la pirotecnia porque era para los centros religiosos, pero sin buscapié ni nada de eso, o sea, que truenen y que hagan su espectáculo, pero que no anden correteando a la gente ni quemando la corona. Como el turista, eso ya lo descontinuaron. Sí, pues hasta la corona. Sí, también la corona. Nosotros en Tonalá lo tenemos prohibido desde aquellos años. Y lo único que yo les pedía a los castilleros era de que le hicieran con truenos que quedaran, pero que no bajaran hasta la puerta. Sí se molestaron, pero no tienen que atacar. No hay ningún problema. Cuando fui director de Protección Civil, cuando fui candidato a presidente, me lo reclamaron todo. Sí, no importa, digo, la seguridad de la gente es primero. Así es. En ese sentido, ya me regañó mi secretario Tito. Sí, el quinto punto, de hecho, era. Ya se tocó, ¿verdad? Ya se tocó. Contratado. Se vale, se vale. El sexto punto del orden del día es asuntos varios. No sé si alguien tiene algún asunto varios que tratar. Ah, sí. Lo de las ladrilleras, ¿en qué quedó? No les dieron nada. Está en proceso, de hecho, están metiendo todavía papel.
será gobierno del estado. Es gobierno del estado. Sí, sí, sí. Porque de hecho comentaban que aún hace poquito estaban moviendo papeles, que los últimos que metieron fue el tema de la ciudad. Pero sí siguieron trabajando. Pero sí están pidiendo el apoyo. O sea, sí están al pendiente de que se les entregue el apoyo y ya se les entregó despensa. El próximo diciembre se les entregue. Es que sí les han entregado, pero... Como último punto, el séptimo punto del orden del día es señalamiento del día y la hora para la próxima sesión y clausura de la sesión. Para dar cumplimiento a este último punto del orden del día y de no tener inconvenientes, es abierta la cita para la próxima sesión de esta Comisión Inicia de Protección Civil y Humanos, previa convocatoria, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:41, horas del 10 de enero, este cuerpo colegiado. Celebramos la décima sexta sesión. Muchas gracias. Gracias.